Ella nos cuenta un proyecto que tenía en su cabeza de la biblioteca móvil. Entonces, bueno, con María José Sanz nos pusimos, escuchamos, y su proyecto era el llevar el libro a la casa de los niños, el poder acercar la lectura y también hacer reuniones los sábados, algún día que acordáramos, para que algún adulto fuera y contara los cuentos y también transmitiera esta pasión, quizás disfrazándonos, como quisiéramos. Nos encantó la idea, nos pusimos con todo el equipo de trabajo a juntar cuentos y libros y así fue que se armó esta biblioteca móvil, de las cuales tenemos las imágenes y sale Sonia con su biblioteca por las calles y los callejones del barrio El Molino a llevar la lectura a las casas a los niños. Así que bueno, ahí conocimos un poco más de su historia. Ella comienza con esta vocación de alfabetización, hace unas horas dentro de Dirección General de Escuela y ella se hace cargo de la alfabetización de los adultos mayores. Y una de las cosas más impactantes es que logra alfabetizar a su mamá. Y así tiene con cada una de las personas que ella participa en esta alfabetización historias impresionantes, increíbles. No solo lo que es alfabetización, sino trabaja muchísimo la motricidad, se aplica técnicas espectaculares de psicomotricidad y va teniendo resultados y logros admirables. Yo como psicopedagoga veo todas las técnicas que aplica y la verdad que la vocación de ella por alfabetizar la trae desde hace rato y es muy fuerte. La distinción es a su labor social alfabetizadora. Esa es la mención por todo lo que ella ha hecho, está haciendo y por todo lo que se está proyectando hacer. Es una defensora número uno de las bibliotecas públicas y la verdad que para ella es muy, muy importante el tema de la alfabetización y la lectoescritura. Así que para lograr esto, ella hace cosas impensadas. Entonces creemos que es muy bueno distinguir a estos sanrafaelinos que a través de su labor nos inspiran para dar un poco más cada día de nosotros mismos. El proyecto está en mesa de entrada, recién ahora empiezan a caminar en las comisiones, así que en cuanto se trate en la comisión, le vamos a avisar para que estén invitados todos ustedes y seguramente van a venir las personas alfabetizadas por Sony.